Muy buenas noches, amigas y amigos de toda Venezuela. Bienvenidas, bienvenidos sean todos a su programa Contragolpe, como siempre por su canal preferido venezolana de televisión. Hoy es lunes 19 de agosto del año 2013. Es un placer para nosotras y para nosotros, el equipo de Venezolana de Televisión, Sistema Bolivariano de Comunicación e Información, recibir esta noche a Atilio Borón, sociólogo argentino, investigador. Realmente las palabras se quedan cortas para su larga hoja de vida, su largo currículum, y fundamentalmente queremos destacar que está esta noche como ganador del Premio Libertador al Pensamiento Crítico del año correspondiente, al año 2012, que fue entregado la semana pasada por el presidente Nicolás Maduro. Gracias por estar aquí, bienvenido. ¿Qué tal? Gracias, Vanessa, por la invitación. Gracias. Queremos mostrarles la portada del libro, además el nombre del libro, América Latina en la Geopolítica del Imperialismo. Nos decía la profesora Carmen Borges, coordinadora de la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad, que el libro ya está agotado, así que se ha generado una gran expectativa respecto a la obra de Atilio Borón, respecto también a todas las participantes y los participantes en el Premio Libertador al Pensamiento Crítico. Nosotros, nuevamente bienvenido, profesor, y entramos en materia. Adelante. En esa geopolítica del imperialismo, ¿cuáles son los elementos que usted destacaría? Bueno, yo creo que hay algo que hay que marcar de manera muy fuerte. Es primero la contraofensiva de Estados Unidos para recomponer su control sobre América Latina. ¿A partir de cuándo esa contraofensiva? Esa contraofensiva arranca, yo diría, después de la gran derrota que sufre Estados Unidos en Mar del Plata, derrota en donde el gran mariscal de campo de esa derrota fue el comandante Hugo Chávez, ¿verdad? La derrota del ALCA fue, digamos, un golpazo brutal, porque ese era el proyecto para todo el siglo XXI, y es un proyecto que queda trunco. Ahí la extraordinaria habilidad del comandante Chávez logró atraer a Néstor Kirchner y a Lula y a otros presidentes que no era que estaban en contra del proyecto de Chávez, pero que lo veían como una apuesta casi imposible, temeraria. Pero bueno, Chávez tenía esa capacidad fenomenal de convencer inclusive a las piedras, y yo creo que los ajaló y les propinó la derrota. Y luego de eso vino un momento de estupor, y luego Estados Unidos lanza una contraofensiva. Fíjese usted que en el 2008 tratan de desestabilizar y golpear al gobierno de Evo Morales, que estuvo ahí de una secesión, una partición de Bolivia en Bolivia Oriental, el Llano, y Bolivia Occidental, la parte más pobre, ¿no es cierto? Estados Unidos mandó para eso a Philip Goldberg, que había sido el embajador que tuvo a su cargo la desarticulación de los Balcanes y la invención de Kosovo. O sea, que esa contraofensiva del imperialismo ya ha tenido hechos concretos. Concretos. 2008 Evo, Bolivia; 2009 golpe de Estado en Honduras, liquidación del gobierno de Zelaya; 2010 tentativa frustrada de golpe en contra de Rafael Correa. ¿Golpe o magnicidio? Porque si tú ves cómo quedó el automóvil del cual finalmente a la noche pudo salir Correa, lo ves perforado por lo menos con 10 o 12 impactos de balas. De manera que ahí hubo una tentativa fuertísima. Y 2012, golpe contra Lugo. O sea que claramente acá hay una contraofensiva. 2008 también lo que tiene es la reactivación de la cuarta flota, que había estado estacionada, inmovilizada desde el año 1950. ¿Cuál es el rol de las derechas latinoamericanas en esa contraofensiva? Bueno, las derechas latinoamericanas, los sectores oligárquicos. Sí, bueno, ellos son los grandes operadores locales de este proyecto imperial, ¿no? Hoy en día, digamos, las derechas latinoamericanas, de manera mucho más marcada que hace, suponte, 50 o 60 u 80 años, son ya directamente operadores al servicio de los intereses imperiales. En una época eran derechas oligárquicas que, bueno, de alguna manera defendían sus propios intereses, pero ahora básicamente saben que no los pueden defender sin la protección de Estados Unidos, de manera que se ponen al servicio de Estados Unidos, confiando que luego una recomposición de ese país, de lo que era el sistema hemisférico en América Latina, ¿no es cierto?, antes de la Revolución Cubana, que eso es lo que quiere hacer Estados Unidos ahora, regresar la situación regional a como estaba el 31 de diciembre de 1958, esas oligarquías locales reciban las migajas de este nuevo
saqueo. ¿Usted metería todas las oposiciones latinoamericanas en el mismo saco? En general... ¿O habría que entresacar? Habría que hacer un análisis más fino, ¿verdad?, país por país, pero en general lo que estamos viendo es una tendencia muy fuerte a remodelar, a reformatear las viejas oligarquías y los viejos partidos de derecha, ¿no es cierto?, modernizarles el lenguaje, el estilo comunicacional, la agenda, y eso lo estamos viendo en Venezuela, en Argentina, en Uruguay, en Colombia, en Bolivia. No es un fenómeno que solamente se ve en Venezuela, aunque acá es donde ha llegado un avance mucho mayor, ¿verdad?, ese proyecto. ¿Qué cambio de agenda tendría esa derecha ese disfraz que usted describe? Y bueno, tomemos el caso, por ejemplo, de Venezuela, ya que estamos en este país, ¿no es cierto? Es una derecha que de repente se asume como heredera de todo lo bueno, entre comillas, que hizo el chavismo. Una derecha que asume de una manera escandalosa el nombre del comando Simón Bolívar, cuando fue una derecha que jamás le interesó para nada la obra y el pensamiento del libertador. Una derecha que se asume como heredera de una agenda socialdemócrata, que se dice de centroizquierda. En la Argentina estamos viendo lo mismo. Sectores de la derecha que de repente dicen soy centroizquierda, estamos aggiornando el proyecto socialdemócrata. Todo esto es parte del proyecto que tiene Estados Unidos, que ellos han venido pensando muy bien, sabedores de que la vieja derecha oligárquica tradicional no tiene condiciones de convertirse en un actor político relevante hoy frente a esta marea de movimientos sociales y procesos en curso que tiene América Latina. ¿Cuáles son los otros actores o actrices de esa contraofensiva imperial? Bueno, el imperio como tal, las derechas, las oligarquías. Y las derechas básicamente organizadas, más que por los partidos políticos, por los grandes centros mediáticos, ¿no? O sea, hay un general norteamericano que confesó lo inconfesable en una audiencia ante el Senado diciendo, lea a los senadores, señores, hoy la guerra antisubversiva se libra en los medios. Eso dijo, la guerra antisubversiva se libra en los medios. Entonces los medios se han ido convirtiendo en los grandes aparatos de organización de las fuerzas de la derecha, ¿no es cierto? Y eso me parece a mí que es un dato muy significativo y que lo vemos en, perdón, casi todos los países, ¿verdad? ¿Qué implica eso para América Latina? Ese uso de los medios, a los medios al servicio, bueno, implica, de esa contraofensiva. Implica profundizar una dominación ideológica, implica someter a la población a toda clase de mensajes desmoralizadores, tergiversadores de la realidad, impedirles conocer qué es lo que realmente pasa, escamotear las noticias. Por ejemplo, los medios hegemónicos en América Latina no cuentan que desde que subió el presidente Barack Obama, un insólito premio Nobel de la Paz, el número de víctimas por los ataques de drones ha superado con creces todo lo hecho durante los 8 años de la administración Bush. Pero esa noticia no se dice. O que, digamos, Estados Unidos sistemáticamente ha bloqueado el ingreso de Palestina a las Naciones Unidas, o que, no sé, cuestiones tales como que el entrenamiento de las Fuerzas Armadas de la mayoría de los países de América Latina sigue haciéndose en Estados Unidos, ¿no es cierto?, lo cual es un problema muy serio, o que se instalan permanentemente nuevas bases militares en la región. Ya tenemos 76 bases militares. Es decir, la instalación de bases no se ha detenido, aunque no se hable de ella. No, para nada, no se ha detenido, no solo no se ha detenido, sino que el ritmo se ha venido acelerando, y yo creo que el proyecto de Estados Unidos es terminar, culminar este encerramiento de toda América Latina y el Caribe con un número probablemente cercano a las 90 bases militares. Ya tienen 76, lo cual hace que estemos realmente objetivamente rodeados por fuerzas enemigas que están dispuestas a intervenir y que lo harán en el momento que sea oportuno. ¿Ese proyecto de 90 bases es a cuánto tiempo? En los próximos 3 o 4 años. En 3 o 4 años, 90 bases. Se ha avanzado muy rápidamente. ¿Qué capacidad tienen esas bases en cuanto a agresión contra nosotras y nosotros como latinoamericanos? Y tremenda, tremenda, porque piense usted que Estados Unidos dispone hoy, en términos de gasto militar, de la mitad del gasto militar mundial. O sea, de cada 100 dólares que se gastan en el mundo en armamentos, 50 lo gasta Estados Unidos, por empezar. Y segundo lugar, han desarrollado mortíferas tecnologías, ¿verdad? Como por ejemplo los drones, en donde
han logrado hasta neutralizar los sentimientos morales o los escrúpulos que puedan tener los soldados. Claro. Porque los que manejan los drones son unos jóvenes de 20, 22, 23 años que están enclaustrados en medio del desierto de Utah y ellos desde ahí con un sistema de computación van viendo, van manejando estos drones que están por todo el mundo y cuando encuentran uno de los blancos, este simplemente aprietan un botón y sale, ellos no ven sangre, no ven el dolor, no ven la muerte, no huelen la carne quemada, destruida, digamos, sino simplemente es como un juego, es terrible y eso es intencional. El tema de los drones ha sido parte de una política tendiente a desvincular, ¿no es cierto?, al que mata de los efectos del asesinato. Esto, por ejemplo, el comandante Fidel Castro lo habló largamente en la reunión que tuvo con los intelectuales. Yo tuve la suerte, la profesora Carmen Borges también, de estar allá el día 10 de febrero del año pasado, en donde nos mostró inclusive algunos cables de agencias británicas que hablaban de estos experimentos tendientes a disociar al soldado que mata de cualquier escrúpulo moral. Y están desarrollando cierto tipo de medicamentos y drogas para lograr ese efecto. ¿Usted piensa que los drones son un problema sobre el cual América Latina tiene que preocuparse? Es fundamental, y tenemos que preocuparnos además por otro tema, que si hay ahora armas de destrucción masiva en América Latina. Hace 5 años, si usted me preguntaba, Vanessa, yo le decía que acá no hay armas de destrucción masiva. En este momento ya no sabemos. ¿Sabe por qué? ¿Por qué abre esa ventana de duda? Porque hay un tratado firmado entre el gobierno de Colombia, con Álvaro Uribe y Barack Obama, ¿no es cierto?, que fue uno de los primeros actos de gobierno de Barack Obama, mediante las cuales se autoriza la instalación o el uso de por lo menos 7 bases militares de Colombia por parte de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, pero en donde, y esto es lo más grave, el Estado colombiano renuncia a su derecho a inspeccionar cualquier cargamento que entre o salga de Colombia amparado por ese tratado. Y digo, y si nosotros conocemos lo que ha sido la experiencia de Estados Unidos, de los engaños sistemáticos y todo lo demás, es muy probable que haya armas de destrucción masiva almacenadas en algunas de las bases militares que hay en Colombia. Vamos a retomar, también para no perder el contexto de la conversación, profesor, la intervención, pedacito de ella, la intervención del presidente Nicolás Maduro durante la entrega del Premio Libertador al Pensamiento Crítico. Recordamos que fue un acto que llegó a todo el país en transmisión conjunta de radio y televisión. Adelante. En todas épocas históricas, iniciar la crítica, el derrumbe de las ideas dominantes, de los antivalores dominantes que permiten a las clases dominantes convertirse en tales, o a los imperios dominantes convertirse en tales. ¿Existirá el imperialismo norteamericano? ¿Hasta cuándo? Eso solo lo determinarán los pueblos. En primer lugar, nuestros pueblos, los de América Latina y el Caribe. Y en segundo lugar, el pueblo de los Estados Unidos, que al final tendrá la última palabra de si pretende perpetuar a las élites dominantes en los Estados Unidos en el poder que han tenido en los 200 años desde que ese Estado se conformó de las antiguas 13 colonias que se independizaron del Reino Unido. El presidente Nicolás Maduro es una pregunta muy oportuna, se la hacemos en este espacio, profesor. ¿Hasta cuándo el imperialismo estadounidense? Bueno, yo creo que el presidente Maduro dijo algo muy importante. Nosotros podemos luchar y luchar y luchar y debemos luchar, pero él dijo, la última palabra la tendrá el pueblo estadounidense. ¿Usted comparte esa afirmación? Sí, totalmente. Digo, eso, el imperio este no va a ser derrocado por una invasión latinoamericana. Ese modelo de los bárbaros entrando sobre Roma no se va a reproducir ahora. No se puede reproducir, ¿verdad? Pero fundamental la toma de conciencia, y lo alentador en los últimos tiempos ha sido cómo ha venido cobrando fuerza una nueva percepción del público norteamericano de que lo que está en crisis es el capitalismo, ¿verdad? Cosa que antes los movimientos de protesta en los Estados Unidos siempre hablaban de, bueno, el problema de la administración esta, la administración Bush, la administración Clinton, etcétera, pero ahora ya el movimiento Occupy Wall Street, ¿no es cierto? Claramente está planteando que el problema es el capitalismo.
Este es el tema. Y los indignados españoles están planteando lo mismo. Esto es un cambio de enorme significación. Pero hay que tener en cuenta que la temporalidad de este proceso es lenta. Esto no es una cosa de la noche para la mañana. ¿Cuándo caerá? Nadie puede predecir. Porque además la historia pero siempre... Pero usted considera que de todas va condenado, a caer. Está condenado. La única discusión es cuándo, ¿verdad? Pero evidentemente... Y le digo por qué. Porque el imperialismo es, digamos, la expresión de un sistema, ¿no es cierto?, que es absolutamente inviable. O sea, el capitalismo ha demostrado ya en los últimos tiempos, más allá de toda duda, que como sistema basado en la utilización intensiva de recursos no renovables lleva a la humanidad a un punto tal que puede destruir el planeta. Digo, nosotros estamos en este problema. La contradicción del capitalismo hoy no es solo con la clase trabajadora, las clases medias, etcétera, que por ejemplo Obama el otro día se sorprendía, digo, no sé de qué se sorprendía, porque cualquiera que estudiara el tema lo sabía muy bien, de que el salario mínimo en términos reales en Estados Unidos está estancado desde el año 1989. Se haga de cuenta que usted gana un salario mínimo y hace 24 años que no se lo reajustan. Una locura, digamos. Bueno, esto es una de esas contradicciones. Y la otra es la contradicción entre el proceso de acumulación y la naturaleza, porque el proceso de destrucción de la naturaleza es fenomenal y eso es irreversible. Cuando usted envenena los ríos, el aire, destruye la fauna, la flora, o hacen los desastres que están haciendo con la exploración de petróleo, bueno, la naturaleza se cobra su revancha. Entonces acá estamos ante ese dilema. Ahora, mientras el imperialismo lanza su contraofensiva, como usted lo describía al principio, ¿qué está pasando en América Latina? Bueno, en América Latina... Es decir, ha habido golpes, lo que usted describía, incluso como hitos, pero ¿qué otras cosas han sucedido con nuestros pueblos? Bueno, ha habido cuestiones alentadoras que han sido, por ejemplo, gobiernos populares de izquierda que han sido ratificados en las últimas elecciones. Se ha ratificado acá en Venezuela por una diferencia que no era la que se esperaba, pero en todo caso ha habido un claro ganador. Se ha ratificado de manera rotunda en el caso del Ecuador. Todas las encuestas están dando que Evo Morales va a ser seguramente triunfador en las elecciones del próximo año en Bolivia. Se habla de que hay una continuidad del Frente Amplio en Uruguay, aunque con otro candidato como Tabaré. Y Dilma, si bien ha perdido algo el apoyo popular, todos los análisis indican de que, bueno, va a ser la ganadora, aunque no en la primera vuelta, pero sí en la segunda. O sea que América Latina, que empezó un proceso de resistencia al imperialismo, en algunos casos de forma mucho más enérgica, en otros de una manera más moderada, más o menos ha seguido ese curso, aunque, bueno, hay el peligro de que pueda haber una intensificación del poderío de algunas derechas en América Latina que puedan soñar con disputar el poder electoralmente en algunos de nuestros países. Bueno, ya en Paraguay ocurrió. En Paraguay ocurrió, digamos, porque bueno, ahí hubo un error increíble, ¿verdad?, imperdonable del expresidente Fernando Lugo, que es mi amigo, pero bueno, a los amigos hay que decirle la verdad, claro. ¿No es cierto? Y él cometió un gravísimo error. ¿Qué error piensa usted? Enorme, porque fíjese que toda la UNASUR se movilizó, que el por entonces canciller Maduro llevó adelante una labor realmente extraordinaria en defensa de la democracia en Paraguay, jalando a varios cancilleres de distintos países, y Lugo simplemente no les prestó atención. Lo cual, digamos, es un problema y fue un error gravísimo que va a pagar durante muchos años el pueblo del Paraguay, ¿no es cierto? Así que yo creo que en ese sentido eso ha sido un retroceso muy fuerte. Y después, bueno, a mí me preocupa, por ejemplo, en el caso de la Argentina, cómo va a ser la sucesión, porque la presidenta Cristina Fernández veo muy poco probable que pueda ser reelecta. Y bueno, y de los candidatos que hay algunos que realmente me preocupan. Uno de ellos, supuestamente socialista, manifestó reiteradamente que si yo fuera venezolano votaría por Capriles. Digo, estoy hablando de Hermes Wiener. Sí. Y insólitamente miembro de un partido socialista que fue fundado como un partido, digamos, de un socialismo duro, fuerte, y sin embargo, bueno, en su involución termina con esto, ¿no? O sea, que Argentina es un punto de inquietud. Sí, por lo que, no solamente porque usted es argentino, sino percibe es un punto de inquietud, digamos, me preocupa un poco la situación de Venezuela, porque se ha perdido una correlación de fuerzas que supo ser muy favorable y que, bueno, se ha venido, digamos, nivelando peligrosamente. Y yo creo que estas elecciones del próximo 8 de diciembre son muy, muy importantes y yo espero
que se puedan ganar y que se puedan ganar con un amplio grande de votos a favor, porque de lo contrario las maniobras del imperialismo, recordemos que Estados Unidos hasta ahora no ha reconocido el triunfo del presidente Maduro oficialmente, pero extraoficialmente, lo de oficialmente, Vanessa, es fundamental, porque lo de extraoficialmente sé que hubo negociaciones con John Kerry, etcétera, pero hasta ahora la Casa Blanca no ha dicho el Nicolás Maduro es el legítimo ganador. Y ellos están guardándose esa carta, esperando a ver qué pasa el 8. Si el 8 no hay un buen resultado a favor de este gobierno, la ofensiva para un revocatorio, ¿no es cierto?, un referéndum revocatorio a principios del año que viene va a ser muy difícil de parar. Y yo quiero llamar la atención a los amigos en Venezuela, a los amigos del PSV, al gobierno, de que hay que ponerse todas las pilas, porque hay que ganar por lo menos por medio millón de votos y mantener las alcaldías fundamentales y, si es posible, arrebatar algunas que están en poder de la oposición. Es decir, esa carta, de tomando en pedacitos lo que usted acaba de decir, profesor, la carta del no reconocimiento va a ser utilizada adelante, claro, claro. Aunque pensemos en Venezuela, que ya es algo que se superó. Nada. No ha sido superado. Recuerde lo que dijo Che Guevara, no se le puede creer ni un tantito así. Al imperialismo no se le puede creer absolutamente nada. Ellos esa carta la van a sacar en el momento, van a esperar a ver qué pasa en las elecciones. Y si en las elecciones hay una cosa que demuestra de que la oposición sale fortalecida, van a decir, señores, este país no puede esperar hasta el 2016, hay que hacer un gran esfuerzo, hay que hacer una innovación institucional, lo que hicieron en Honduras o lo que hicieron en Paraguay, darle a todo esto un argumento leguleyo, mal concebido, pero efectivo, obligando a un referéndum revocatorio antes de tiempo. ¿Por qué una elección municipal se puede convertir en una suerte de plebiscito? Porque la derecha, como lo está planteando la derecha. Porque la derecha muy inteligentemente la ha planteado como plebiscito. Y nosotros no tenemos, ¿no es cierto?, más remedio que aceptar. Nos arrojaron el guante y tenemos que recogerlo. No tenemos de otra. ¿Recogerlo significa, como decir, dice usted, sí, que es la nacional fuerza y le vamos a ganar? Así es nacional y le vamos a ganar. Y se hace todo el esfuerzo para ganar. Porque si la derecha ya planteó que es un plebiscito, sí, y nosotros nos hacemos los distraídos, nos va a ir muy, muy mal. Y eso sería, digamos, la antesala a una situación de intensificación de la desestabilización. Mire, Vanessa, ellos tienen una persona que tal vez no lo conoce el gran público de Venezuela, que se llama Jim Sharp. No sé si le suena el nombre. Sí, pero a lo mejor no es tan conocido, claro. Bueno, no es muy conocido. Ese hombre es un experto de la CIA en desestabilización de regímenes autoritarios, para los cuales, digamos, Venezuela es un caso claro de régimen de falta de libertades, toda esa historia que sabemos que han inventado, que no es cierta, pero bueno, ellos están insistiendo en ese punto. Y él es un experto, y tiene un manual de desestabilización, incluso se puede bajar en la internet, y en donde se hacen las cosas que en Venezuela se están padeciendo. Por ejemplo, es decir, es Jim Sharp quien está detrás de la desestabilización. Él está protegido bajo un instituto llamado Albert Einstein Institute, ¿no es cierto? Y en donde parece gente preocupada por fomentar la democracia, los derechos humanos. En realidad son golpistas, es uno de los mejores técnicos de la CIA, que elaborado un manual que recomienda hacer las cosas que se hacen acá. ¿Por qué? Porque estas cosas se vienen haciendo hace 30, 40 años. Yo viví en Chile en la época de Allende. Esta película que estoy viendo hoy en Venezuela, la vi en el San Lago. ¿Se le parece a la película contra Allende? Como dos gotas de agua. Le cuento, por ejemplo, en Chile, años 71-72, hoy no se consigue arroz en ningún supermercado de Chile. De Arica a Punta Arenas puede recorrer todos los supermercados, no aparece el arroz. Mañana apareció el arroz, pero desapareció el té, en todos, de golpe. Dos días después desaparecieron las toallitas higiénicas femeninas. Sí. Cuatro días más tarde no hay papel higiénico. A los tres días, bueno, esto está todo escrito en el manual de este hombre, de Jim Sharp. La campaña sistemática de hostigamiento a la población con desabastecimiento sincronizado y organizado. Digo, esto no es nada nuevo, y lo están haciendo acá en Venezuela. Entonces yo creo que hay que tomar la iniciativa, por eso creo que tomarse muy en serio las elecciones del 8 de diciembre, no es una simple elección comunal, hay un sabotaje claramente. Escúcheme, yo estoy escandalizado, el otro día estuve en Petare, vi esa maravilla que es el cable tren, sí, pero lo que quiero ver es buscar y conocer quién es el alcalde de Petare.
que se niega a recolectar la basura cuando hay 35 grados de temperatura al rayo del sol. O sea, el gobierno nacional hace una política de salud pública y este señor sabotea esa política creando focos de insalubridad. Habría que hacer un juicio político de inmediato. ¿Usted ha intentado conversar con el alcalde del municipio Sucre? No, porque no creo que conversaría. Lo tomaría de la solapa y le diría, y lo arrastraría por donde está la basura y le diría, recoja esto ya mismo. No es cuestión de conversar. Él tiene la obligación de mantener limpio el municipio. Tenemos que hacer una pausa. Le dejamos una pregunta pendiente. ¿Es un plebiscito para América Latina también el 8 de diciembre? Lo piensa y nos lo cuenta. Regresa. Enseguida volvemos. El canal de todos los venezolanos. Este acto de entrega del Premio Libertador al Pensamiento Crítico se había convertido además en una ocasión muy esperada por todos y todas para celebrar la inteligencia, el debate profundo, la belleza y fuerza del pensamiento liberador junto al más brillante de sus exponentes, nuestro supremo y siempre comandante Hugo Chávez. Alma y vida de este premio desde el año 2005, cuando consciente de la necesidad de impulsar con fuerza la generación de ideas heterodoxas que permitieran nuevas visiones y soluciones sobre la compleja realidad contemporánea, el presidente Chávez instituye este premio como un aporte de la revolución bolivariana a la liberación de la humanidad. Recordamos perfectamente sus palabras en una de esas ocasiones anteriores. Cito: es muy oportuno este premio porque lo que busca es contribuir con la reactivación o relanzamiento del pensamiento crítico. Es imprescindible que nosotros promovamos siempre el pensamiento crítico, porque del pensamiento crítico es que va surgiendo la conciencia crítica. La profesora Carmen Borges está con nosotros en el estudio de Venezolana de Televisión en Gradilla. Recordamos que este fue el acto el jueves pasado, el jueves 15 de agosto, de la entrega del Premio Libertador al Pensamiento Crítico correspondiente al año 2012, un acto que fue encabezado por el presidente Nicolás Maduro. Estamos con el ganador de este galardón, el intelectual argentino Atilio Borón. Hay muchos temas en el tapete. Queremos empezar por el plebiscito para América Latina para poder pasar a otros. ¿Es un plebiscito para América Latina también, sí, el 8 de diciembre? Sí, absolutamente. Es muy importante, digo, la importancia del 8 de diciembre trasciende las fronteras venezolanas. Realmente hay que hacer un esfuerzo muy grande porque este es, digamos, la cabeza de playa, ¿no es cierto? Venezuela. Por lo tanto, si acá ellos logran un triunfo importante, yo creo que luego van a seguir avanzando hasta forzar un revocatorio acá, y ahí va a ser, digamos, una pelea, pero de vida o muerte. O sea que para nosotros elección del 8 de diciembre es un ensayo general. Es como cuando usted va a una gran obra de teatro y el día antes hace el último ensayo. Bueno, esto es lo mismo. Entonces hay que tomárselo muy en serio, dar la batalla, concebir muy bien la estrategia de campaña, muy bien la estrategia de campaña. Creo que hubo algunos errores en el pasado que hay que corregir inevitablemente, ¿no es cierto? Porque ahí además va, en esa elección, va mucho más allá que el nivel de los alcaldes. Yo creo que se juega mucho de la viabilidad de este proyecto que el presidente Hugo Chávez impulsó en América Latina, esta unión, unidad, integración, etcétera. Se juega mucho en estas elecciones. O sea que más que candidatas o candidatos es la promoción de la defensa de la revolución. ¿Usted lo plantearía en esos términos? Absolutamente, y de los procesos de transformación que no son revolucionarios, pero que tienen un signo positivo también. Digo, no es lo mismo Venezuela que Uruguay. Se dan cuenta, porque el ritmo es más lento, el proyecto es otro, pero todos de alguna manera van confluyendo como ríos que van bajando una montaña, algunos más rápido, caso de Venezuela, otro más lento, caso de Argentina, de Uruguay o de Brasil, pero van confluyendo para allá. Si acá tenemos un problema serio con el río venezolano, estamos en problemas muy graves. Entonces yo por eso creo que hay que ponerse realmente muy muy serios a diseñar una estrategia adecuada para enfrentar este desafío que por algo la derecha ha dicho que es un plebiscito nacional.
Hay que ver qué dice la derecha latinoamericana. Va a ser si lo todo... considera un plebiscito sí, también. Sí, sí, van a hacer todo el esfuerzo. Va a ver usted que van a empezar a desfilar acá algunos de los figurones de la derecha latinoamericana. ¿Como cuáles? ¿Cuáles y como son los Macri, figurones? Por ejemplo, como el presidente, el expresidente de la calle del Uruguay, vendrá alguno de Chile, el Juvencio Noboa ese, que es un personaje siniestro a quien Capriles fue a visitar, digamos. Una cosa realmente, por suerte él también está muy mal asesorado, ¿no? Porque darle la mano a Juvencio Noboa es darle la mano. ¿Usted cree que fue algo que se revirtió? ¿Fue un boomerang contra el mismo Absolutamente, Capriles? Porque Juvencio Noboa es, digamos, la mano más ensangrentada de Pinochet. Usted, ¿es eso? Volvemos a hablar de Chile y usted dice sí. Que lo que sucede en Venezuela en este momento le recuerda a toda la estratagema contra el presidente Salvador Allende, pero tuvo un final muy infeliz. Sí, la experiencia chilena. Así es. ¿Usted piensa que en Venezuela eso es evitable? Yo creo que sí que es evitable. Yo creo que no estamos condenados a que esto termine como terminó en Chile. Pero hay que evitar, digamos, crear condiciones como para que la derecha pueda fortalecerse, pueda aprovecharse de nuestros errores. Hoy en día estamos en un contexto de crisis general del capitalismo que hace muy difícil para los gobiernos gobernar bien. Digo, no es lo mismo que usted gobierne un país en un contexto de expansión económica global, como ocurrió hasta hace 3 o 4 años, que hacerlo en condiciones de crisis, en donde hasta la propia economía china, que era la que más crecía en el mundo, está creciendo a niveles de 7%, que para ellos es un nivel muy, muy bajo, no así para otras economías, pero para ellos sí, porque tienen, si no nos olvidemos que China tiene que darle de comer todos los días a 1.350 millones de personas. Entonces, una lentificación del proceso en China, en general, genera condiciones recesivas en todas las economías, y en contexto recesivo es más difícil gobernar, sobre todo gobernar cuando se está haciendo, por ejemplo, obra como acá yo veo en Venezuela. Que la política social, ¿no? Sí, impresionante. La cantidad de viviendas que se han construido acá, una cosa realmente, yo no sé si es un récord mundial en tan poco tiempo, pero si no es récord mundial, está ahí. Está ahí. Está ahí de ser un récord. Se me ocurre que tal vez lo único comparable podría ser la gran expansión de la reconstrucción de la vivienda en la Europa de la posguerra. Uh-huh. O en la Unión Soviética de la posguerra, que tal vez ahí hubieran hecho más casas en este periodo de 2 años y 3 meses. Pero después en América Latina no hay ningún antecedente igual, ninguno, ni siquiera la Revolución Cubana pudo hacer esto. Usted le dedicó el Premio Libertador al Pensamiento Crítico a los comandantes Fidel Castro y Hugo Chávez. Uh-huh. ¿Por qué? Bueno, ¿qué reivindica, qué considera que tiene el premio de ambos? Bueno, yo creo que un poco por lo que decía la profesora Borges en la presentación, el inspirador de este premio fue el comandante Hugo Chávez, ¿no es cierto? Que estaba muy compenetrado con la necesidad de dar una gran batalla ideológica en contra del imperialismo y en contra del capitalismo. Eso que antes era considerado como una cosa menos importante, ¿verdad? O sea, había una tendencia a subestimar lo ideológico y a sobreestimar el papel de la economía. Pero yo creo que ya hace, por suerte, hace unos cuantos años estamos de vuelta de todo eso. Y bueno, tanto el comandante Chávez como el comandante Fidel Castro influyeron mucho en mi manera de hacer los análisis sociopolíticos que yo hacía. ¿Qué cosas cambiaron a partir de las reflexiones de ambos? Y ellos básicamente diría yo de que me convencieron de que ningún análisis sociopolítico o sociológico o internacional está completo si no se le cruza ahí la dimensión militar. Uh-huh. Y el problema de la guerra, ¿verdad? Cosa que, por ejemplo, en la formación corriente de los politólogos, no solamente la izquierda, todo el mundo académico de derecho, de izquierda y la izquierda en general, el tema de la guerra es considerado un tema que está fuera de la discusión. Sin embargo, Chávez, que era un militar extraordinario, era un gran estratega, y Fidel también, en sucesivas conversaciones que yo tuve la inmensa fortuna de poder tener con ellos, bueno, siempre salía el tema de la cuestión militar, porque en el fondo el conflicto político siempre tiene una resolución militar, sea abierta o sea encubierta, que se expresa en correlaciones de fuerzas, en amenazas, etcétera. Entonces, creo que ellos, le debo eso a ellos, y le debo también la idea de centralizar, ¿no es cierto?, el análisis en el marco absolutamente regional. Porque yo antes lo que hacía eran estudios mucho más localizados, Argentina o Chile o México eran los países, pero yo de repente, un poco conversando con ellos, bueno, caí en la cuenta de que
o acá nos salvamos todos o nos hundimos todos. Uh-huh. Acá no hay ningún país que se salve solo. Y esto lo digo, por ejemplo, en Brasil, que muchas veces, un poco en el caso de Brasil... Se piensa que a veces no juega tanto para el continente. Se piensa que Brasil, lo cual es una falacia absoluta. Brasil o se salva con nosotros o se hunde con nosotros. Por eso a mí me preocupa mucho esa ambigüedad que hay en Brasil en relación a la UNASUR, ¿no es cierto? Porque esto, de alguna manera, expresa la visión de un sector muy importante de la clase dominante brasileña que dice, nosotros tenemos que apostar a América Latina y a Estados Unidos, olvidarnos de América Latina. Y eso es una falacia que inclusive algunos de los mejores analistas políticos brasileños, pensadores no de izquierda, como por ejemplo el profesor Helio Jaguaribe, uh-huh, hace ya 25, 30 años que viene diciendo que Brasil solo no puede. Y la prueba de que Brasil solo no puede es que si usted analiza, un poco yo en el libro lo trato in extenso eso, ¿cuál es el país que está más rodeado de bases militares en América Latina? En general, cuando hago esta pregunta al público, la mayoría me dice Venezuela. Bueno, se equivoca. Es Brasil. Es Brasil. Uh-huh. Venezuela tiene 13 bases militares hostiles que la rodean, pero Brasil tiene 25. ¿Se da cuenta lo que significa esto? Entonces quiere decir que Brasil... ¿Usted diría que Brasil es el principal objetivo? Es el principal objetivo, pero no es el inmediato. El objetivo inmediato del imperio es Venezuela. Ellos quieren reconquistar Venezuela para ellos. Alguna gente que plantea cosas como, por ejemplo, Venezuela es una invención de los Estados Unidos, Venezuela era un páramo donde no había nadie, digo lo que dicen ellos, sí, no es una canallada, pero así lo dicen, era un páramo donde no había nada, nosotros descubrimos el petróleo, desarrollamos el petróleo, hicimos de Venezuela la Arabia Saudita, América Latina, y de repente vino Chávez, pega un malotón y se queda con lo que es nuestro. Y vamos a recuperarlo. ¿Esa reconquista qué implicaría para Venezuela y para América Latina? Terrible. Instalarse en una situación colonial como nunca antes había tenido Venezuela. Como 1958. Pero absolutamente. Habría que irse a la época del Libertador para volver, digamos, ¿no es cierto?, antes de las batallas de la independencia para ver cómo va a estar, cómo estaría Venezuela y América Latina si esta gente recuperan así como quieren el control de este país. Lo transforman en el Estado 51 de la Unión Americana sin ninguno de los derechos de la ciudadanía norteamericana. Y si no, miremos lo que pasa en Puerto Rico, país hermano, ¿verdad?, que desgraciadamente no pudo escapar de las garras de ellos. Entonces, el objetivo primero, inmediato, es Venezuela, y el objetivo estratégico a largo plazo es Brasil. Y están haciendo un juego muy inteligente con Brasil, y la Cancillería brasileña ha demostrado ser muy poco astuta, muy poco seria, muy poco avispada. ¿Usted piensa que no están al tanto de ese juego? No. Y no, si están al tanto no son patriotas. Yo creo que ignoran la cosa o que tienen una socialización política tan proamericana que les impide ver lo evidente. Lo evidente que es, ¿quiénes nos rodean? ¿Quiénes están? Los rusos rodeándonos con bases militares, los iraníes, los bielorrusos, los chinos. No, son los norteamericanos. Entonces, tenemos que tener una hipótesis de conflicto con quienes nos rodean. Visto de esa manera la relación entre América Latina y Estados Unidos, ¿usted cómo la definiría en este momento? ¿De tensión permanente? Tensión entre algunos países, los países del ALBA, los países de la centroizquierda, como sobre todo Argentina y Brasil, relaciones complejas pero no buenas con Estados Unidos, inclusive Brasil con muchas diferencias, ¿verdad?, larvadas, pero que están ahí, entre otras cosas porque Estados Unidos jamás va a permitir que Brasil se convierta en una potencia global. Esto algo es el curso número uno de relaciones internacionales, pero aparentemente en Itamaraty todavía no aprobaron la materia, ¿se da cuenta? Pero junto con la tensión y el antagonismo más o menos abierto, hay países que han decidido someterse totalmente a los Estados Unidos. Esto es la Alianza del Pacífico. ¿Hablaría de Colombia? ¿Hablaría de Perú incluso? Perú sobre todo. Digamos, el país que, como es el último en incorporarse a esta tropa de incondicionales de Estados Unidos, está sobreactuando su dependencia con Estados Unidos. Y la prueba es lo que ocurrió con el famoso incidente del avión de Evo Morales. Uh-huh. El señor Ollanta Humala tenía la obligación institucional
de citar a una cumbre extraordinaria de presidentes y jefes y jefas de Estado de América Latina, debido a que uno de los presidentes de América Latina había sido secuestrado en Europa. No era que era un tema según él apreciara, digamos, de todo, él tenía una función institucional ante una situación. ¿Usted piensa que no la cumplió? No la cumplió porque recibió una llamadita de Washington, le dijeron que... Pero usted le consta que recibió una llamadita de Washington, no lo puede suponer. Decía el comandante Chávez, no tengo las pruebas, pero no me queda la menor duda. No tengo las pruebas, no me queda la menor duda de que le dieron una llamada y le dijeron, tú calladito, y ni te mueves, porque fíjese que Ali Rodríguez, en un gesto que lo enaltece una vez más, Ali Rodríguez exigió la convocatoria a la cumbre de presidentes, una cumbre extraordinaria, pero él no la podía convocar, la tenía que convocar el presidente pro tempore de la UNASUR, que es Ollantumala, y Ollantumala simplemente no la... Le digo más que una revelación en este programa, me consta que hubo varios llamados de presidentes de América Latina que lo llamaron a Ollantumala exigiéndole, ¿no es cierto?, la convocatoria de la reunión, y que Ollantumala no levantó el teléfono. ¿Qué presidentes así lo llamaron? No podía decirlo porque los comprometería, pero dos presidentes me confirmaron directamente eso. Lo llamamos, en un caso me dijo 4 veces, no me atendía el teléfono. A la quinta vez me atendió con vaguedades, y al otro presidente llamó 3 veces y no le atendió la llamada. Con base en lo que usted está planteando, profesor, la relación entonces entre el bloque ALBA y ese mini bloque, bloque de la Alianza del Pacífico, ¿usted la vería imposible? ¿Enfrentamiento abierto? Yo creo que lo que está haciendo Estados Unidos es promover un bloque de países totalmente incondicionales que le sirva a Estados Unidos como caballos de Troya dentro de la UNASUR y de la CELAC, para destruir desde dentro esas organizaciones. Y nosotros tenemos que tener la sagacidad como para poder manejarnos en ese ambiente, tratar de que no se nos escapen, porque lo peor que podría pasar ahora sería una fractura de la UNASUR. Claro. Y que quedara el Pacífico en manos de la Alianza del Pacífico, excepto Ecuador, pobrecito, que se queda aislado entre dos lacayos, yo digo con toda el dolor que me provoca usar esta expresión, pero dos gobiernos lacayos de los Estados Unidos, como el de Perú y el gobierno de Colombia, que hacen lo que Estados Unidos les dice. Pero, hay un pero, si me permite, sí, por y es el siguiente, que de repente el presidente Santos, que es mucho más astuto, ¿no es cierto?, que Ollantumala, se da cuenta de que esto de acercarse demasiado a los Estados Unidos le puede costar muy caro, porque no se le escapa a él de que hubo un precedente en la historia colombiana de alguien que se acercó demasiado a los Estados Unidos y cuando se quiso acordar, Estados Unidos le había robado la provincia de Panamá, que era una provincia colombiana. Y Santos tiene muy claro eso, que de repente se acerca demasiado, queda demasiado engrillado a los Estados Unidos y de repente puede terminar perdiendo una parte de su territorio. Entonces, por eso Santos está con un pie en la UNASUR y no lo va a sacar. ¿Usted piensa que no va a salir de allí? Por ahora me parece que no. Y a nosotros nos conviene tenerlo dentro. ¿A usted le preocupa más la fractura por Perú y por Chile? Entendemos, a mí me parece, ¿no? Más me que parece la de Colombia. Más. Mire, Perú porque ha sido el país que más rápidamente permitió el crecimiento de las bases americanas en América Latina. Todas orientadas hacia Brasil. O sea, Brasil, digo, buena parte de las bases que lo acosan están localizadas a lo largo de la frontera peruano-brasileña. ¿Usted ve factible que todos los países unidos saquen las bases estadounidenses? Yo creo... Lo veo muy difícil. Lo veo Al muy contrario, difícil. Usted habla de aumentar, que va a aumentar Yo a 90. Yo creo que ellos van a tratar de aumentar, pero va a depender de nosotros. Yo creo que habría que organizar un gran movimiento continental para exigir la salida de las bases, diciendo no queremos bases militares de ningún país, no solo de Estados Unidos. Tampoco queremos que vengan bases chinas o rusas o iraníes o de ningún país. Pero no lo han planteado. Lo que pasa es que es un continente donde sociopolíticamente tenemos diferencias muy grandes. No es lo mismo Venezuela que Colombia, Venezuela y Perú, o Ecuador y Perú. Entonces a veces cuesta mucho trabajo poder establecer algunos acuerdos mínimos, pero son importantes porque de lo contrario vamos a enfrentarnos con problemas muy, muy serios. Nos quedan muy poquitos minutos y no queremos dejar de comentar su visita al
cuartel de la montaña, porque además usted la reflejó en un trabajo, un artículo para Rebelión. Sí. Y usted utiliza... salió en Rebelión también, ni idea. Bueno, y usted utiliza la palabra magnicidio allí para referirse al comandante Chávez. Sí, yo estoy cada día más convencido de que lo que pasó ahí fue un magnicidio. ¿Por qué? Porque la CIA desde el año, por lo menos principios de la década del 70, viene desarrollando tecnologías tendientes a inocular células cancerígenas o a producir infartos de miocardio en enemigos políticos. Y esto no es mi invención. Yo por eso en mi blog, de paso digo cómo es, para que la gente lo busque, es atilioborón.com.ar, pongan CIA en el buscador y van a ver, entre los varios artículos, uno en donde está el senador Frank Church, de la Comisión de Inteligencia del Senado norteamericano, año 1975, mostrando el arma que había diseñado la CIA para producir esa inyección de células cancerígenas o ataques de infartos de miocardio. Uh-huh. En el año 75, es decir, que estamos a 25 más 13, 38 años después, con los avances tecnológicos que ha habido, a mí no me cabe duda que esta gente tiene que haber desarrollado un vector para generar procesos como, por ejemplo, desarrollos cancerígenos a través de células malignas. Es más, un científico me hizo llegar una nota, que todavía no la he publicado, estoy investigando más porque es muy preocupante la cosa, en donde él me dice que hay una método, una tecnología en donde se pueden activar procesos de radiación de células malignas contenidas en un micrófono, ¿verdad? Que usted le acerca a un presidente o un funcionario y le dice, presidente, queremos conocer su opinión, le acerca el micrófono y alguien que está ahí, un bandido que está a 200 metros, pulsa una especie de comando como el de la televisión, activa esa célula y se las deposita en la persona. ¿Es una fuente confiable para usted? Es una fuente de un científico muy serio. Me dice, se está trabajando en eso. Entonces, yo creo que es muy importante que seamos muy conscientes de que nuestros jefes de Estado más queridos, y ya sabemos quiénes son los más queridos, tienen que extremar las medidas de precaución porque esta gente está dispuesta a todo, a matar a quien... Digo, mataron a Lumumba, mataron al Che, mataron al Che una vez que estaba herido y desarmado, mataron a Torrijos, mataron a Roldós. Creo que mataron a Chávez, cada día estoy más convencido, y creo que ahí no termina la lista, que van a seguir matando. ¿Esa lista, en su opinión, con quiénes continúa? Pueden continuar con el presidente Maduro, con Evo Correas. Escúcheme, cuando a Evo Correas no lo deja, a Evo Morales no lo dejan aterrizar en un avioncito pequeño sin mucha autonomía de vuelo. Bueno, están induciendo un accidente aéreo. Digo, le podrán llamar otra cosa, pero es muy claro. Yo creo a Correa, digamos, no lo mataron en el intento de golpe, casi de milagro. Digo, cuando usted ve cómo quedó ese automóvil acribillado a balazo, evidentemente lo quería matar. Entonces hay que extremar las medidas de seguridad y trabajar además con los mejores científicos que están moviéndose en todo este tema de las ciencias biológicas para ver cómo desarrollamos mecanismos anticuerpos que permitan neutralizar esas armas. Ellos, el asesinato selectivo de líderes hostiles a la libertad, a los derechos humanos y a la democracia, esa visión estadounidense, como Estados Unidos lo dice, es un arma, es algo absolutamente aceptable. Última pregunta que le hacemos, pero en 10 segundos, ¿habría que investigar esto que usted plantea sobre el comandante Chávez? Absolutamente, espero que se haga, y además yo estoy seguro que antes de mucho tiempo vamos a tener alguien en los Estados Unidos que va a salir a decir, sí, lo hicimos nosotros, lo hicimos así, así o así. Muchas gracias por acompañarnos, profesor. Gracias. Bienvenido siempre. Gracias por su tiempo y sus reflexiones. Nosotros despedimos al profesor Atilio Borón, Premio Libertador al Pensamiento Crítico del año 2012. Mostramos nuevamente la portada del libro América Latina en la Geopolítica del Imperialismo. Hemos conversado sobre algunos temas que se desarrollan en este texto y entendemos además que va a haber una próxima edición para que todo nuestro pueblo pueda acceder al pensamiento crítico de Atilio Borón, inspirado por los comandantes Fidel Castro y Hugo Chávez. Profesor, gracias. Nos despedimos corriendo. Gracias a todo el equipo de Venezolana de Televisión. Gracias a todas y todos ustedes, a Funda Patrimonio y a la Guardia Patrimonial también. Buenas noches, hasta mañana.